Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el Futuro con Serpi y la Mouse. Y bueno chicos, hoy vamos a hacer una serie de crafteos que nos van a servir mucho. Primero, antes que nada, acomode todos los cofres. Miren la bolsita, está vacía, voy a llorar, está todo perfecto. Voy a mostrarles un par de cambios que hice a la casa. El primero de los cambios es este, que simplemente para cerrar aquí, para que quede como una parte de red interna, pero que todavía se pueda ver, dos pistones y se cierra una puerta automática. Aquí planeo poner un cuadro, lástima que los cuadros de este pack de textura me gustaban más los cuadros del otro, pero ahí estamos. Quiero ver, porque supuestamente tendría que haber un cuadro que lo cubra todo perfecto y no va a aparecer, ¿eh? Aquí mis penurias con los cuadros. Y tampoco sé si se sale el cuadro. A ver, quiero ver si el cuadro se va cuando... No. O sea, es cuestión de encontrar un cuadro que aparque todo, obviamente, de pared entera. Solo que no sé si... Porque si lo pongo acá abajo el cuadro, me parece que no va... Bueno, este... El tema es que... Oh, lo necesito para que cubra esto de aquí arriba. ¿Para qué esos bloques tan raros que tenés ahí arriba? Son las paras de... Uy, mira dónde vino a parar un cuadro, macho. Se fue hasta donde pudo. Che, macho, ¿por qué no agarra la...? Ahí está. Bueno. Después buscaré uno que vaya bien. El tema, el segundo cambio que hice en la casa fue que puse dos mesas de encantamiento aquí, que por cierto son muy lindas con este paquete de texturas, con la cama, que después si puedo dormir les quiero mostrar lo que hace la cama porque es bastante entretenido, bastante divertido, según mi experiencia, ¿vale? Después, si venimos por aquí, puse yunques aquí, que me van a servir para toda la serie. En la parte de abajo de la casa puse una plantación de esto que ya está para cultivar. Así que hacemos así, así, así. Quiero tener todo esto repleto, así puedo empezar con todo lo que necesito hacer con respecto a pociones, que la verdad tengo que hacer varias porciones para diversos crafteos del Extra Utilities. Después aquí abajo lo vi antes de empezar, hay un agujero ahí que no sé por qué está, que lo voy a tener que quitar en brevas, pero lo bueno es lo que viene ahora. Chachan, chachan, aquí está Vampire Plan. Se nos viene, chicos, un nuevo stand. Tengo una Ender Pearl. Me voy a llevar la Ender Pearl porque la voy a necesitar. Es más, si hay otra Ender Pearl... miren, otra. ¡Qué perfecto, macho! Vale, el tema... voy a ver si no tengo otra Ender Pearl, porque son necesarias para los crafteos de hoy, porque voy a hacer cosas del Extra Utilities que requieren Ender Pearls. Así que para lo último vamos a ver qué stand nos toca. Que tengo muchas ganas de que me toque un buen stand. Y cada vez que morimos el stand se va, cambia de dueño. Hay una forma de guardarlos o quitarlos, de borrarlos, pero prefiero esto. Así que vamos a dejar esto de costado. No sé si hacerme la máscara de vampiro, que la verdad está muy cheta, pero... Vale, empecemos. El QED. Vamos a empezar haciendo uno de estos. Necesito dos ojos de Enderman, una mesa de crafteo. Esta piedra ya la tengo hecha, que para quienes no lo sepan, el crafteo... Uy, me pegó un lagazo recién de tres pares de narices. Hay un slime afuera que me está volviendo loco. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Y esto se hace con una unidad en el medio. ¿Qué es esto que se hace? Con una obsidiana infundida, cuarzo horneado, que para el cuarzo horneado tengo que hornearlo. Obviamente, me olvidé de que no tenía suficiente cuarzo para hornear. En realidad lo tengo aquí el cuarzo, así que voy a hacer todo esto cuarzo horneado porque tengo que hacer varios de estos. Así que venimos para arriba, ya tengo dos de cuarzo por suerte. Así que simplemente es meter
El resto en un horno. ¿Apagué la palanca de tránsito? Sí, la apagué. Les voy a comentar una cosita. A partir del día de hoy, esta palanca de aquí se va a llamar palanca de tránsito de objetos. Es más, le quiero poner un cartelito. Como pueden ver, he cambiado un poquito aquí la distribución de los cables para que no se venga hasta aquí y no me permite y me permita accesar a este horno, a este horno. Y bueno, sé que esta cámara es medio un desastre, lo sé, pero es una sala de ingeniería, ¿sabes? Para eso está. Para que sea todo un épico desastre. Vale, vamos a ponernos a craftear. Para esto era necesario 4 diamantes y obsidiana infundida en Ender, que la tenemos, es esta de aquí, así que apaga y vámonos, ya tenemos todo. Hoy quiero hacer esto lo más pronto posible para así avanzar al siguiente paso, que va a ser todo crafteos el episodio de hoy, así que me llevo los diamantes. Y vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y 9. Y tenemos la matriz computacional grabada en diamante. Tócate los cojones. Y necesito una mesa de crafteo y dos ojos de Enderman. Para la mesa de crafteo creo que no tengo madera. Sí, tengo troncos de roble aquí. Y ojos de Ender hay que hacer. Así que ponemos esto aquí, esto aquí. Nos hacemos unos cuantos ojos de Enderman, que después voy a necesitar más, lo sé. Pero, vale, vamos a hacer primero la mesa de trabajo. Ahí. La sacamos, la ponemos aquí, ponemos los dos ojos de Enderman, el núcleo. Y esto tal que me falta una pieza, me cago en 10. Esperen un minutito. Por una pieza, ¿eh? Una piecita que la tengo. Ah, bueno, me voy a dejar esto en el inventario para así abaratamos costos. Esto hacemos así, esto lo ponemos en el medio, dos ojos de Enderman y por último la mesa de crafteo. Y tenemos el aparato de entrelazamiento Quasar. Vale, este aparato de entrelazamiento Quasar es una mesa de crafteo avanzada, por así decirlo, nueva para nosotros, que lo que va a hacer es atrapar o obtener energía de Ender para hacer crafteos, ¿vale? Que van a tardar un tiempo, van a tener mejoras. Muy bien, hasta ahí bien, perfecto. Ahora vamos con el siguiente punto en esta en este trabajito. ¿Dónde está el extrutitis? Aquí. Lo voy a agarrarle. Perfecto. Extrutilitis. Vamos a hacer cristal Enderflux. Que para eso necesitamos obsidiana infundida de Ender. ¿Vale? Y ojos de Enderman. Para eso estaban los ojos de Enderman. Lo ideal sería tener 4 de estos. Vamos a ver si llegamos con los materiales. Voy a llevarme más Enderpearls y más varitas de Blaze. Voy a transformar las varitas de Blaze. Y vamos a hacer un 2 más. Y un 2 más. Bien. Tenemos 4 ojos de Enderman más uno que tenía aquí. Creo que llegamos bastante bien. La obsidiana infundida en Ender se craftea de esta forma. Y para hacer estos obeliscos se necesita obviamente esto. Vale, ponemos los 4 ojos de Ender y ponemos la obsidiana infundida de Ender y sacamos los cristales de Ender Flux. Los cristales de Ender Flux lo que hacen es sacar energía. Bueno, se los puedo leer directamente. Los pilares de cristales de Ender generan una pequeña cantidad de Ender Flux con Redstone Flux a un ratio de un EF por 1000 EF. Este flujo se envía automáticamente a las máquinas cercanas como el QED dentro de un cubo de 10 bloques. Los pilares individualmente no son demasiado poderosos y generan un máximo de 0,08 EF por tick, Ender Flux, que no se puede almacenar. Se recomienda que tengas varios pilares si quieres generar EF a una velocidad razonable, ¿vale?
tengo 4, lo recomendable es tener de 4 a más, así que vamos a poner uno aquí, otro aquí y otro aquí, y otro aquí. Vale. Esto cuando yo me ponga a hacer un crafteo, que los crafteos son bastante bonitos de ver, va a comenzar a agregar partículas que no sé si las vamos a poder ver. Y va a hacer un crafteo con una determinada cantidad de tiempo. Y lo último, que es lo que nosotros necesitamos para ponernos a trabajar, es una Ender Quarry, que ahora no la veo. Perfecto, la vamos. Vale, es esto, ¿no? Vale. Cantera de Ender. Necesitamos 2 obsidianas infundidas, 2 núcleos de Ender, 2 bombas extractoras. Y aquí se viene lo difícil. Vamos a empezar a hacer, haciendo los crafteos separados, ¿vale? Necesitamos 2 obsidianas infundidas, que ya tenemos. Bien. Necesitamos 2 núcleos de Ender, que para eso necesito 4 de madera mágica y 4 de obsidiana infundida, que para esto voy a necesitar más Ender Pearls. Así que agarramos, que no tengo más, necesito obsidiana, espero, creo que voy a llegar justo, creo que voy a llegar muy justo con todo lo que tengo que craftear. Es más, creo que ni voy a llegar, creo que ni voy a llegar. Vale, 2, 3 y 4. Vale, pongo esto aquí y sacamos 3. Lastimosamente creo que no llego. Vale, sí, porque tengo 12. 12, se necesitan 4 y 4, vale, y ojos de Enderman me quedaron. Oh. No me quedaron ojos de Enderman. Bueno, en algún punto iba a acabarse algún material, ojo. Que seré optimista, pero no tanto. Vamos a fijarnos si dejaron un Ender Pearl estos degenerados de aquí abajo. Uy, va. No sé si Ender Pearl, pero una cantidad de experiencia bastante bonita. Vimos aquí, chupamos la experiencia que tarda un poquito en subir. Bajamos. ¿Ven? Como se agita y sube. Sube. Creo que escuché un Enderman en un... en un momento, me gustaría cazarlos, pero bueno. Vale, necesito enderpearls, vamos a ver. Aquí no hay. Aquí tampoco. Aquí menos. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Vamos a ver qué vamos a hacer. Porque esto ya... Yo presentía que en algún momento me iban a faltar materiales. Y no voy a poder seguir, y obviamente me falta lo que menos tengo, que son enderpearls, que tengo que... solo hay que esperar a que los cultivos de ender se procesen. Tampoco es que hayan muchos endermans por el mundo, porque al haber tanto tipo de bichos distintos, los endermans como que ya pasa el Minecraft de ellos. Así que vamos a esperar una noche. Si no, lo terminaré de craftear en el siguiente capítulo. Tenemos cosas para hacer, así que supónganse que ya estamos con ese punto. Tengo un Ender Pearl. Bueno, pero necesito varias. A ver, déjenme ver. Sí, porque necesito uno para cada uno de estos. Después para el centro, nada. Me lo gasté básicamente en estos de aquí, que lo voy a necesitar. Así que voy a ver si puedo hacer unas antorchicas. Para si ven cómo se craftea. Vale, necesito una y tengo una. Voy a mostrarles cómo se craftea con el QED. Y hay una cantidad de slimes que el slime ese de ahí costado, no sé si es el que me está dando lag, pero me está poniendo tan nervioso el finche degenerado. Vale, ponemos 2 de estos y un Ender Pearl, y esto es lo que va a hacer, vale, el marcador de Ender. Y como pueden ver, si nosotros ahora le ponemos animaciones, como pueden ver, esto está transfiriendo energía de Ender al QED. Y ahora en instantes, ven que esto va lento. Si fuese 1 sería 4 veces menos la velocidad del QED. Es lento por el simple hecho de que hay animaciones en el mundo, que también lo hace bastante lento. Así que ponemos a no. Vale, se cortan las animaciones y como ven,
Bueno, no es que vaya más rápido. Voy a dejar los diamantes en su lugar de paso y cuando volvamos esto va a estar hecho. Y esas torchas lo que hacen es marcar el perímetro para que el crafteo que vamos a hacer en un futuro, tal vez en el siguiente capítulo, espero en el siguiente capítulo, ruego que sea en el siguiente capítulo, la cantera funcione, ¿vale? Para así no dejamos pasar más tiempo, quiero ocuparme de todo lo que viene siendo quitar la parte verde, así solo me queda el ir a buscar cuarzo al Nether para poder subir, hacerme las escaleras de serpiente y poder empezar con el proyecto final de casa. Vale, esta es la antorcha. Como pueden ver, aquí les muestro el crafteo y esta antorchita lo que hace es marcar las limitaciones del de la Ender Quarry. Vale, pasando este punto vamos a agarrar suficiente oro para hierro para parar un tren, vale, y un poquito más de hierro por aquí y vamos a sacar de aquí adentro madera de creosota que tengo madera tratada y necesito más y más y vamos a agarrar esto. Lo importante también aquí es que cuanto más madera tratada utilicemos o hagamos, más voy a poder despejar el horno de coquet o el horno o el alto horno que tenemos allá arriba, que si recuerdan es el que generaba carbones especiales y un tipo especial de líquido, que el líquido es este que tenemos aquí arriba. ¿Ven? Si nosotros ahora empezamos a craftear suficiente madera, vamos a ir desagotando esos tanques que, por cierto, son un crafteo no tan complicado como en otros mods. Voy a hacer toda la madera tratada que pueda, así que no se asusten si ven que chupo demasiada creosota, que se llama creosota, creo que sí. Sí, creosota, aceite de creosota, que no sé si existirá en la vida real. Sería bastante interesante que sí exista en la vida real. Tengo un cubo de leche por si aparece un bicho que envenena, que fuera de cámaras me encontré con un bicho que no había visto antes. Típico en mis modpacks que pueden pasar meses y seguirme sorprendiendo y seguir apareciendo bichos. Todavía no hemos tocado las dimensiones, que lo haremos en un futuro bastante lejano por cómo yo planteo la serie, ¿no? O sea, estas series a mí lo que me gusta hacer es tomarme mi tiempo, con tranquilidad, hacer todas las cosas, fijarme todos los crafteos bien y nada, seguir tirando para adelante. Vamos a hacer vallas. Creo que necesito hacerme 4 vallas de esto. No me acuerdo cómo se hacían. Vale, creo que era con estos palos en el medio y a los lados esto. Tal vez los palos a los costados y la madera en el medio, ¿no? O simplemente será todo palos. Puede ser, porque el otro puede ser puerta de valla lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, aquí tengo dos vallas y creo que necesito dos más, así que sacamos esto, quitamos esto y ponemos esto. Vale, y tenemos 4 vallas. Y ahora vamos a sacar todo el hierro posible. Me cago en 10. Vale. agarramos el no se asusten que me perdí porque no es el mod. Soy yo. Tengo que hacer esto con bloque de chapa. Y el bloque de chapa, bloque de, vale, y pongo CH, bloque de chapa es esto que tenemos aquí, cuyo crafteo se hace con iron plates, y las iron plates se hacen con el martillo del ingeniero, con el otro martillo, vale. Martillo del ingeniero que debe estar aquí dentro, martillo del ingeniero que saco y que me pierdo porque tengo demasiadas cosas en el inventario. Vale, vamos a dejar aquí las varitas de Ender, el polvo de Blaze y listo. Vale, y vamos a poner aquí... Vale, ponemos esto aquí. Yo no había agarrado
un martillo, un Engineer's Hammer. Hola, vale, ponemos esto aquí y esto aquí. Y tenemos 64 de estas, más 64 de estas. Se me partió el martillo del ingeniero. Oh, casualidad, no. Vale, ponemos esto aquí y ponemos esto aquí. Tengo 4 y 36. Y para hacer esto necesito... Este es tanques y silos. Vale. Tanques y silos. Y silos. Los silos permiten almacenar mucha cantidad de ítems, lo que los hace excelentes para guardar semillas, escoria o roca. Vale, esto ya saben, para ya se van imaginando para qué es. Este necesita 4 vallas de madera y 50 bloques. Perfecto. Vamos a tener que contar, es de día, no es de noche. Ah, porque aquí enfrente, al tener estos árboles, se ilumina todo. El silo lo vamos a poner al lado de la granja. Tendría que tener varios silos, ¿vale? Pero lo voy a poner al lado de la granja para poder almacenar todo lo que vienen siendo semillas, porque vamos a tener en un futuro un montón de... Esperen que quiero ver cómo se craftea. ¿Vale? Vale. Antes me mostraba... Vale, ahí. Antes me mostraba el crafteo. Pero no, ahora no. Vale, ahí. La primera no va. La segunda no va. Esto se va. Vale, y ahora hay que poner 4 vallitas, que creo que son en plan... A ver... Es que ya les digo que estas construcciones se van a ir complicando a medida que pase el mod. Vaya... De costado, o sea, una aquí, otra aquí, otra aquí... Y otra aquí. ¿No? Sí. Bien, bloque, bueno, necesito 50, así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 8, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. Perfecto. Esto debajo tiene que tener una tolva. Mira, me dio justo porque aquí está hueco. Tiene que tener una tolva, así que vamos a buscar la tolva, porque esto acepta ítems, pero no los puede tirar, ¿saben? Como que tiene problemas o necesita tener un cofre abajo. Es más, creo que aquí lo dice. Excelentes para guardar semillas, escoria roca, pueden almacenar ítems una enorme cantidad. Lo mismo que 24 cofres. Los ítems deben ser insertados por arriba y extraídos por debajo. Aplicar una señal de redstone al bloque inferior hará que emita automáticamente. Para ensamblar la estructura, usa el martillo de bloque central, segunda capa. Un comparador en el bloque de extracción del tanque silo emitirá una señal de esto proporcional a su contenido. Un comparador en las 6 capas superiores en un silo o en las 4 en un tanque emitirá una señal de resto proporcional a qué tan lleno está ese. Vale, o sea, esto ya entendí. O sea, no sé si tengo comparadores de resto, no, ahora que lo estoy pensando, pero lo que hace es emitir una señal de resto. Sí, no, pero estos son repetidores. Emite una señal de redstone
Cada vez que se va llenando el tanque, según lo que entendí yo, ¿vale? Aquí no soy ningún científico ni nada por el estilo. Pero vamos a ver. Voy a dejar el pescado. Necesito una tolva. Que las tolvas se hacen con cofres. No me queda dos madera. A ver si aquí hay madera. Hay 5 de madera. Sí, hay madera. 1, 2. Para un cofre. O para otro cofre ya tengo el hierro, así que es simplemente hacer así, 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 así y así. Creo que es una señal de redstone lo que necesita para poder largar las semillas si es que las requerimos. Así que esto lo quito, pongo aquí esto y hago un cofre. Y vamos a ver cómo funciona esto. A mí me gusta esto de los hilos porque después lo vamos a utilizar para almacenar piedra de la quarry, ¿saben? Para que toda la piedra que la vamos a necesitar en un futuro para hacerle, para como hacer compressed cobblestone funcione. Esto lo pongo aquí. Y la tolva la pongo aquí. Aquí. Y supuestamente esto va a alargar. Esto lo tengo que... Hammer. Es que se me rompió, tengo que ir a buscar otro, el otro hammer que tengo de repuesto. Che, me pega unos lagazos de vez en cuando. Creo que debe ser alguna entidad o algún slime que está ahí molestando. Por cierto, estoy hace varias horas dentro del juego, ¿saben? Y no sé hace cuánto que estoy grabando. Va bastante bien, o sea, me da para todo lo que quiero hacer el día de hoy. Así que, perfecto. Esta serie la estoy grabando al día, cosa que tendría que hacer con las demás series. Y cosa que no tendría que hacer por el simple hecho de que es demasiada demanda de tiempo. Hoy me gustaría, por ejemplo, grabar un episodio y grabar otro detenido. No sé si me dará tiempo. Estas son pepitas de hierro. ¿Por qué tengo pepitas de hierro en el inventario? ¿Qué hice yo in my life para tener pepitas de hierro en el inventario? Pero bueno, no se dice nada. Y creo que no voy a poder por el hecho de que quiero para el siguiente episodio conseguir enderpearls. Así que o me voy a buscar Enderman de forma desaforada. Vale, ahí está. Esto es un silo. Parece ser que recibe cosas por arriba, dice esto. O sea, si yo tiro tierra. Vale, creo que las de recibe en plan que tiene que haber una tubería de este modo. Vale, y por aquí las tendría que largar. No hay acceso a este silo, o sea, es todo vía interfaz. Así que lo que hay que hacer ahora son unas tuberías del mod. Del Immersive Engineering. Que... Bueno, eso lo haremos cuando lo tengamos, pero ahí atrás tienen el silo. Es más, me voy a sacar una foto. No, a la foto, la miniatura no la voy a hacer ahora, ¿vale? Pero quédense con que esto. Este es como un episodio preparativo para los demás episodios. Esto van a ser las unidades para chupar lo que son semillas, árboles. Solo puede obtener entrar un tipo de objeto aquí. Y creo que si le doy con esto, no. Y le tengo que dar, para saber qué hay adentro, le tengo que dar con una maquinita que crasea. Así que voy a utilizar lo de los compañeros. Ah, de resto, no sé si podría hacerlo con... Si se usan comparadores, tal vez envíe una señal de redstone a las lámparas de redstone. Así que por ahí me sea más fácil utilizar lámparas de redstone para ver qué tan lleno está el tanque. Digo yo. Bueno, después de todo este preámbulo hermoso que acabamos de hacer, vamos a hacer lo del JoJo Bizarre Adventure, ¿vale? Como saben, la máscara necesita roca. Vamos a hacernos una máscara y un stand. Primero la máscara porque no nos la hicimos en anteriores entregas. Saben que esto va a durar hasta que nos maten, creo yo, porque el eco que yo tenía, que era un stand, desapareció después de que morí. Y la verdad daba bastante por saco hasta que no lo guardaba. Así que espero que no dé por saco ahora. Vale. Tenemos esto aquí. Vamos a hacernos una máscara. Esto es una chetada padre.
El mod está hecho para un Jedi padre. Esta máscara le daba poderes superhumanos a una entidad. Ya saben que estas gotitas de sangre son bastante difíciles de conseguir. Vale, y si nos la podemos... Vale, nos da... Pues una mierda. Así se los digo. A ver, creo que tengo que ir a los controles, ir a la parte del mod. Steve Bizarre Adventure. Es a la G. Vale. Vale, supuestamente esto me daba poderes sobrehumanos. O sea, le queda bien al... A Serpi, ¿no? Es como... Bueno, ahí estamos. Le cambia un poquito la cara. Y tiene 1.5 de oro. Tendría que tener poderes. Debe ser a la noche cuando obtiene los poderes, porque es una máscara de vampiro, ¿no? Pero... La voy a llevar puesta a ver si en algún momento cambia. El personaje malvado... cuando utilizaba esta... El antagonista de la serie, cuando utilizaba esta máscara, se transformaba en un vampiro o inmortal que generaba gusanos dentro de su cuerpo. Ay, como le dan las chicas. Para infectar a la otra gente, a las otras personas, para transformarlos en sus secuaces vampíricos. ¿Vale? Listo. Me encanta cómo se quedaron quietas y veían cómo me opaleaban, ¿saben? Y ahora... Claro, el tema es que soy tan cool que me olvidé que utilizaba la otra armadura para trepar, ¿sabes? La tengo, por cierto, tengo que reparar la armadura, cosa que no me va ni me viene, solo me entretiene. Vale, ponemos esto aquí y ahora tiramos esto lo estaqueamos con esto y tiramos esto. Y ahora hacemos el resto, que va a ser un stand. Un stand... Que esa suerte, necesito saber cómo se craftea esto, con 2 de hierro y 1 de obsidiana. 2 de hierro. 1 de obsidiana, que sacamos de aquí. Y 2 de hierro. De aquí. Perfecto. Bueno, casi perfecto. Vale, un 2 y ponemos esto aquí. Y ahora hacemos... Piqui, piqui... Ahí tenemos la obsidiana, la flecha va, ponemos esto aquí, ponemos este aquí, la transformamos en la stand arrow. Y el stand que va a aparecer ante nosotros va a ser... Preparados, chicos, se viene el nuevo stand. ¡Ta! Me dieron la pistola. Emperor. Acabo de perder media máscara, ¿saben? Acabo de perder media máscara. Me dieron una pistola que se llama Emperor. Bueno. ¿A la G? Ah, es... ¿Cómo? Ah, que es un stand esta cosa. Bueno. No sé qué hace... A ver, lo voy a buscar. Lo voy a buscar en... O sea, son los personajes de la serie. No sé qué hace este stand. Lo voy a buscar en YouTube. ¿Saben? El buen YouTube siempre nos salva de todo problema. Jojo. Jojo. Pizarre. Y se llama Emperor. ¿Ese parece algo? Ah, sí, es un tipo... Que el usuario del stand... Oh, va. Perdón, no me vaya a sacar el... No me vaya a salir el... El coso. A ver qué hace esta cosa. El copyright. A ver, el tipo está con una bala.
Ah, supuestamente es una pistola que acierta en el blanco el 100% de las veces. O de, sí, desvía su camino para poder llegar. A ver. Vamos a ver. Vamos a buscar un enemigo y vamos a darle de balazos. A ver si es cierto. Supuestamente se tiene que ir esto contra el objetivo más cercano. Uy, mira. Experi porque hay experiencia ahí. Por ahí esto ya funcionó, ¿saben? La máscara no entiendo por qué se gastó. Por ahí absorbe los golpes. No sé. O sea, se gastó a la mitad. Por ahí ya comenzó una transformación en vampire. A ver. ¡Bueno! ¿Que me cargué un alien de un balazo? Uy, va. A ver. Ah, sí, la bala se desvía y los mata de un balazo, macho. ¿En serio? Esto está muy cheto. ¿Lo pueden cantar? Macho, que mato bichos de un balazo. O sea, es el mejor stand que me ha tocado jamás. Y esto lo puedo utilizar como objeto, ¿no? O sea, no puedo quitarlo de mi inventario, ¿saben? Pero me encanta, o sea, mato lo que... Eso es contaminación de aliens. Tenemos un problema, señores. ¿Eso se puede sacar con agua? A ver, me voy a tomar la leche. La leche. ¿Eh? ¿Mi stand? Ah, vale. Vale, déjenme ver si puedo sacar esto con agua porque... Esta contaminación, la verdad, da bastante por saco. Por el simple hecho de que se va extendiendo por el mundo. Y por eso quiero hacerme un agujero debajo de la casa también. No, o sea, no hace nada. Ah, sí, se limpia con agua. Bueno, lo tendré en cuenta. ¿O no? A ver, uy. Uy, 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 que no quiero. No quiero, no quiero, no quiero. A ver, si puedo... ¿Puedo quitarla con agua? Vale. No. Como que se va, pero el bloque sigue estando. Bueno. Bastante problemática esa contaminación. Tendría que haber alguna manera de quitarla. Tendría que haber. No tengo idea. Creo que se quitará pico y pala, pero tampoco voy a pasarme horas ahí quitando contaminación porque eso también viene de una cueva, así que... Y bueno, tengo un arma super cheta. Vale. Esto para matar bichos es la super leche del cordero, a ver. Vamos a buscar otro... Oh, algún bichito que parezca más duro. Vale, ahí aparecieron varios. Hay uno que se está moviendo. Qué raro que no aparezcan más Pokémon. Hace bastante que no veo un Pokémon. Vale, tenemos esto. Y supuestamente atraviesa armaduras, así que... Vale. Es como que la bala se queda, ¿saben? Dando vueltas. Está súper OP. No sé, me encanta. Y me queda otro para otro stand, me imagino. Y se descarga como un arco, toma ya. No mames, güey. La otra. A tomar por culo dos tiros. Ah, porque la vaca aguanta más que un puñetero alien. ¿Alguien me puede explicar? Bueno, el tema. Tengo otra. Me encantaría guardarlo. Quiero ver porque me dieron otra oportunidad de tener un stand. Already have a stand. Ah, ya tengo un stand. Bueno. Pues sí. 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 Vale. Vale, me encanta. O sea, tengo un arma que supuestamente parece ser el arma más fuerte del juego. Porque encima pasa bloqueos. O sea, cualquier bicho se cubre de nosotros. Nosotros de un balazo lo matamos. Me gusta. O sea, según la serie, ¿saben?
Que me acordé cómo iba la serie. O sea, yo vi la serie completa hasta el día de hoy, que siguen dando capítulos, la siguen. Aquí puse Cactus. La siguen actualizando, así que miniatura y nos despedimos del episodio. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado mucho este episodio. Pero me voy a poner la máscara. Y me voy a poner esto, esto, esto. Chulísimo, a ver si me... No, no puedo. Espero que les haya gustado mucho el episodio. De ser así, dejen un buen like. Y el siguiente episodio para muchos. En el futuro con Serpi y la Mouse. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.